siempre, ¿no? Querido presidente, a tus órdenes. Perdóname, perdóname, ¿puedes hablar? Sí, dime, ¿me te escucho? Ah, nada, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón, sí. Eso, carajo. No, mames, cabrón. Sí, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí, sí, sí. No, haciéndole al Bradbury Rey. No, exacto. Rey Bradbury Reload. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había un mundo, no mames, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Ahora, cuando te estoy diciendo, tú me vas a decir, me parece que este güey, yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón, pero no mames, vi mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, no, faltó decir, ¿de qué te faltó? Que le faltó decir, yo, gran jefe de toro centavo, líder, gran nación chichimeca. No mames, cabrón, no mames, no, está de pánico, cabrón, no mames, pero o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro. Pero bueno, ¿cómo va? Bien, vamos bien. Pues en cuanto llegues, me dices ya Miguel Ángel tiene la instrucción de tomar el relevo de la reunión. No, en cuanto llegue, entro ahí y saludo, tranquilo. Ah, bueno, vamos a tener que salir luego. Vale, gracias. Abrazote. Igual, bye.